En belleza casera le vamos a enseñar a hacer una pintura para cuando tenemos humedad en las paredes. Tenemos que despegar esa pintura que ya está esponjada. Esto es un closet, lo cual tiene bastante humedad en la parte de esa pared. Esa pared nos conduce al baño y el baño tiene cerámica entero del lado arriba. Es decir, que hay una humedad por la frialdad del baño que es la que comunica a esa pared. Vamos a enseñarle cómo se prepara una pintura para la humedad. Muy fácil y muy práctico. Tenemos que desprender toda esa pintura ya que está muerta. Es bastante. La vamos a despegar toda y vamos a enseñarle a hacer una pintura para paredes cuando tienen humedad. Es muy fácil, es muy práctico y me ha dado resultados en varias partes donde hay humedad. Este closet queda en la parte de que el baño le queda al lado y por eso tenemos humedad en el closet. Vamos a tratar de corregirla. Hay que pelarla bien la pared, ¿eh? Cosa que no le quede nada de pintura levantada y le iremos a enseñar cómo hacer nuestra pintura para la humedad. Es un poco de trabajo porque hay que sacar todas las maletas, todas las ropas, pero hay que hacerlo. Y ahí seleccionamos la ropa que ya no es tiempo de temporada. Puse unos tubos porque hay que durar 2 días con la ropa afuera. Y ahí la seleccionamos, la que nos vamos a poner en tiempo de calor y la de invierno la pongamos aparte. Porque la pintura que le vamos a poner hay que dejarla por 2 días secar antes de volver a llevar la ropa al closet. Para hacer nuestra pintura necesitamos cemento blanco, no cal, porque la cal le gusta desprenderse muy pronto. Es más efectivo hacer la pintura con cemento blanco. Necesitamos una pintura acrílica, no importa de qué calidad sea, lo importante es un poquito de pintura para hacer la liga. Necesitamos cola de carpintero y necesitamos sellador. Eso se vende en la ferretería a muy bajo precio. Es muy fácil para preparar nuestra pintura. Solamente necesitamos tener un boy, el cual vamos a utilizar para hacer nuestra mezcla, para pintar nuestro closet con humedad. Vamos a echarle 2 vasos de sellador. Parece pintura, pero eso se llama sellador. Es muy fácil de preparar, lo cual le vamos a agregar 2 vasos de pintura normal acrílica de agua para hacer nuestra liga para la humedad. Es muy fácil de preparar y es muy práctico. Solo se necesita sellador, pintura corriente, necesitamos un poquito de cola de carpintero. Sabes que la cola de carpintero es bastante buena. Y le vamos a echar una cucharada de cola de carpintero. Eso es para sellar nuestra pared. Y vamos a integrar bien esos tres productos: la cola, el sellante y la pintura. A eso le vamos a ir agregando cemento blanco para hacer una crema. Se le va echando poco a poco el cemento blanco para hacer una crema, la cual la vamos a preparar blanca, porque las paredes son blancas, la vamos a preparar blanca. En caso usted quiera darle color, puede color, o echarle color de ferretería, que ellos los venden, de color que usted prefiera para hacer su pintura. Es una pintura súper buena. Sabemos que el cemento va a ayudar a pegar a la pared, la cola va a penetrar. Es una liga súper buena.
se mueve bien para integrarlo, que tanto el sellador como la pintura, la cola y el cemento blanco peguen bien a la pared. Se va uniendo, se puede dar con brocha o rolo, pero es mejor darla con brocha para irla dando despacio. Ahí queda listo y preparado. Nuestra liga está lista y vamos a comenzar a darle con una brocha, porque hay que darle varias manos para que se pueda penetrar el cemento con la cola. Sabemos que la humedad a veces resalta. Ya luego que uno le da varias manos, si uno quiere, ya uno lo puede dejar así. No hay que ponerle otra pintura. Comienza a verse el cambio de una vez. Sabemos que tanto la cola como el cemento, el sellante, es algo que va penetrando y va sellando. Es una pintura súper económica y buena. Usted la puede preparar en su casa para pintar casa. O sea, donde hay humedad, que las paredes resaltan, pero donde esté más fuerte la humedad, usted le da dos manos con la pintura para ir eliminando todas esas manchas pues donde viene la humedad. Ya después que usted le da, se le da que penetre varias veces para que pegue perfectamente, es fácil, aunque tenga cola, aunque tenga sellante, la pintura no seca de una vez, le da tiempo a darle dos manos y usted puede preparar su liga y la puede a la hora volver y dar otra mano. Le prendo un abanico, inclusive yo le tengo un abanico prendido porque estoy en un closet, usted sabe que la pintura es tóxica. Tiene cola de carpintero, pero hay que darle como cuando uno está entregando las paredes para que penetre bien. Ya con dos manos, ya usted nota la diferencia de la humedad, que ya la humedad no se nota. Es una pintura súper económica. El cemento blanco usted lo encuentra en cualquier ferretería, cola de carpintero en la ferretería, cemento blanco, cola, sellante bastante económico, y usted va a tener una pared como nueva. Sabemos que la humedad, especialmente yo la tengo en el closet, eso produce mucha alergia. Tengo que sacar la ropa y lavarla antes de usarla, porque el moho de la humedad produce alergia. Ahí tenemos la primera, la mano. Ya vamos a esperar que seque y luego comenzamos con... Ya con la segunda mano queda perfecto. No hay que pasarle más, no hay que darle otra pintura. Tiene una pintura de calidad. Y ya el moho ya no le va a salir más por esa pared donde hay humedad. Ya está protegida la pared. Si quiere darle color, le puede, como le digo, echarle un chin de color de cromo que lo venden en la ferretería. Belleza Casera le da las gracias del país donde nos estén viendo. Suscríbanse a nuestro canal. Y le estaremos haciendo video según usted nos lo pidan. Gracias por escuchar nuestro video.